Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videito más en Mami Costurera. Mi nombre es Alicia Cumplido y el día de hoy vamos a aprender a usar este aparatito para hacer bies. En este caso yo lo voy a aplicar en sisas y cuello. Voy a estar ayudándome de este aparatito, pero igual lo puedes hacer tú solita sin el aparato. En cualquier tipo de tela que tengas la vas a doblar a la mitad para que te queden tiras en diagonal y pueda estirar. De esta manera lo tienes que cortar. Entonces, en este caso, pues en el retazo que a mí me sobró, aprovechando que es en diagonal, yo lo voy a empezar a cortar. Primero necesitamos saber de qué medida lo vamos a cortar. Entonces vas a agarrar varios anchos de retacitos de tela que tengas y los vas a introducir para ver cuál le queda mejor. Primero lo vas a meter con tus dedos y después con un alfiler para que pueda salir. Recuerda que tienes que hacerlo de manera diagonal para lograr ese stretch, aunque la tela no lo tenga. Después vas a unir los lados contrarios, de esta manera, así, enfrentados, y vas a coser por ahí para que te cree una sola tira continua y no tengas problemas con su stretch. Así es como queda. Y ahora vamos a empezar a planchar. Primero vamos a cortar las puntas para que pueda deslizar un poquito mejor. Lo vas a introducir así. Y con ayuda de un alfiler vas a empezar a pasarlo, a empujarlo hasta que salga la puntita así. Y ya con eso puedes empezar a planchar despacito, poquito a poquito, hasta que cubra más o menos la medida de la plancha. Ya después que lo tengas, mira, pones la plancha así y empiezas a deslizarlo hasta el final. Así de fácil es hacer bies con este aparatito. La verdad es que yo se lo recomiendo muchísimo. Yo lo pedí en línea por internet en una página que se llama AliExpress, pero en muchos lados ya lo pueden encontrar. Ahora, para aplicarlo hay dos maneras, ya sea que lo hagas directamente metiendo la tela, poniendo los dos lados del bies y cosiendo por ahí, o de una manera más profesional como la que voy a hacer ahorita. Primero empiezas a coser estirando un poco, sobre todo porque es en cuello, y empiezas a coser por esta línea. Y después le das la vuelta y así, mira. La costura que acabamos de hacer te va a quedar por dentro y te vas a guiar para coser un poquito más abajo que esa costura, así. Y así es como te queda. La verdad es que queda un acabado mucho más bonito, mucho más profesional, y el aparatito te ayuda muchísimo. Son muy económicos, los encuentras creo que desde 10 pesos, pero la verdad sí se lo recomiendo bastante. Así que si les gustó, chicas, denle una manita arriba, suscríbanse para que no se sigan perdiendo de los tutoriales siguientes. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Bye.